Es una carrera por senderos, por sendas, por montaña, por río. Trail se refiere justamente a eso, digamos, a correr fuera de lo que es la calle, por los cerros, por senderos. Y el ultra tiene que ver con la distancia. En lo que es correr, todo lo que supera los 42 kilómetros se llama ultra distancia. Es la primera vez que vamos a incorporar una distancia ultra, que en este caso van a ser 60 kilómetros, aparte de las distancias a las que venimos apostando, que son de 5, 15 y 30. La de 5 y 15 son pensadas básicamente para las personas que hace poco que entrenan. La de 5 inclusive la puede hacer gente que habitualmente no lo hace. La idea es que empiecen a probar esta actividad, que compartan con los hijos, que corran sin ningún tipo de miedo. La de 15 no requiere demasiada dificultad, pero ya tiene algo más de trepada y un poquito más de cerro. La de 30 sí ya requiere algo de experiencia porque junto con la de 60 llegan a los 3.000 metros de altura. Y la de 60, aparte de tener estos tramos de montaña que van a compartir con la de 30, van a atravesar también médanos. Así que nada, es la primera vez que estamos haciendo cuatro distancias en la misma carrera. Estamos organizándolo en Cafayate porque Cafayate se vende turísticamente solo, digamos, hay mucha gente que viene con esa excusa, digamos, de pasar un fin de semana en Cafayate. Estamos saliendo de los lugares tradicionales en donde hemos organizado carreras como San Lorenzo y La Caldera, que quedan más a la mano. Así que también es una apuesta grande porque los salteños van a tener que ir a un fin de semana a Cafayate para poder correr. ¿Cuáles son los requisitos para participar? ¿Dónde se puede inscribir la gente y cuál es el costo de la carrera? Nosotros estamos inscribiendo físicamente en tres locales en Salta, en Jugueterías de Tal Palo, en Boulevard Alto La Loma, en el local de Somet, en la calle 20 de Febrero, casi esquina Santiago del Estero, y en Esencia de los Artesanos, en el shopping. Hemos hecho una escala de precios para que la gente se inscriba un poco antes. Ya estamos en el último precio, que es de, para cada una de las distancias, 220, 300, 360 y 450 para las cuatro distancias respectivamente. Las personas que no estén en Salta o que quieran, no quieran ir a inscribirse personalmente, envían un mail a nsupa, SWP es mi apellido, arroba 0CAS, 0 en número, CAS en letras, .com, y ahí le paso el número de cuenta o le doy todas las indicaciones para inscribirse. Requisitos, como te vuelvo a decir, para la de 5 y la de 15, básicamente ninguno. No tienen que tener mucha experiencia para hacerlo, 30 y 60 ya sí. Elementos obligatorios, eso es importante remarcarlo, a partir de la distancia de 15, como ya transitan senderos de montaña, es obligatorio el casco. Antes no era obligatorio en las otras carreras que organizamos porque los terrenos son diferentes. En Cafayate hay mucha piedra suelta, no hace falta caerse por un precipicio para tener un accidente. Un simple tropezón, uno golpea la cabeza con una piedra y el casco puede minimizar los riesgos. Así que el casco es obligatorio, no va a largar nadie que no tenga el casco, y la persona que pase por algún puesto de control sin casco es automáticamente descalificada. O sea, mucha gente estuvo preguntando cuál es la penalidad por no llevar el casco. No vamos a dejar que largue. Es un poco para que la gente tome conciencia y lo hacemos básicamente, pues, para cuidar a los corredores.